no ha habido nunca caso Sosa y no hay pagos indebidos, y la situación administrativa, económica y jurídica del consejero jamás ha sido cuestionada, ni por su administración de origen como funcionario que es de esta administración, ni jamás se le ha reclamado, ni se le reclamará ninguna de sus retribuciones. Aquí el único escándalo que hay es el intento desesperado de haber creado o intentar crear por parte de algunas personas dentro de Coalición Canaria un conflicto donde no lo hay. El único escándalo que hay es comprobar cómo repiten constantemente una mentira tratando de ensuciar la imagen de un consejero que miente, y miente mucho, y además con maldad. Fíjense, estas cosas, yo siempre partí de que en la política no vale todo, que las actitudes, el acoso, la campaña de desprestigio que han hecho en poco tiempo, más pronto que tarde, esto se les vendrá en contra.